El impuesto de timbre y estampillas es un tributo arcaico, bastante antiguo, que anteriormente consistía en un gravamen fijo a ciertas actuaciones judiciales, escrituras públicas u otros documentos de transacciones financieras. A contar de la década del 80 se transforma este impuesto y es reconocido hasta hoy en día como un impuesto al crédito. Pero ¿en qué consiste y cuándo realmente afecta este impuesto? Por ejemplo, ¿qué sucede con el préstamo de un padre al hijo de 10 millones de pesos para la adquisición de un automóvil? ¿Está afecto impuesto de timbre o no este préstamo? Veamos. El concepto general del impuesto de timbre estampillas es que afecta el documento que da cuenta de una operación de crédito de dinero. Es decir, en la medida que ese préstamo está documentado con un contrato de mutuo o, como establece la ley, con un pagaré, una letra, estará concurriendo el impuesto de timbre estampilla. Así es, como si el padre y el hijo deciden no documentar el préstamo, no habrá impuesto de timbre. Pero si deciden documentarlo, lo habrá. ¿Y cuándo pueden decidir documentarlo? Por ejemplo, si quieren estar en condiciones de poder acreditar ese préstamo y ese origen de fondos para el hijo frente, por ejemplo, al servicio impuesto interno. Lo mismo ocurre entre las empresas. Imaginemos compañías dentro de un mismo grupo empresarial donde es frecuente el movimiento de caja entre ellas y, por tanto, estas cuentas corrientes entre estas empresas. No es necesario afectarlo con impuestos de timbre y estampilla en la medida que existen las contabilidades de ambas empresas que son fidedignas y a su vez también puede existir el documento conocido como el reconocimiento de deuda unilateral por parte del deudor, que es un documento posterior donde el deudor reconoce el préstamo y las condiciones de este, pero no está documentada la operación de crédito de dinero cuando se celebró. Por tanto, no concurre el impuesto de timbre y así lo reconocido uniformemente el mismo servicio impuesto interno. Este es un impuesto que tiene una tasa progresiva, que se trata de una tasa de un 0,033% por mes o fracción de mes que medie entre la fecha del documento y el vencimiento del crédito, pero con una tasa máxima de un 0,4%. Esto es, un préstamo documentado a 12 meses estará afecto a una tasa de 0,4. A 3, 4, 5 años seguirá con la tasa máxima del 0,4%. Si se trata de documentos a la vista, será una tasa de un 0,166%. Cabe señalar que existe un proyecto de ley bastante avanzado, que es el de facturación electrónica, donde se establece una rebaja de la tasa máxima a un 0,2%, esto es, a la mitad. Pero no obstante aún, hay un programa y una propuesta de la candidata Bachelet donde se busca aumentar esa tasa máxima a un 0,8%, con lo cual volvemos a tener un impuesto de bastante relevancia. Pensemos que hasta hace unos años atrás la tasa de este impuesto era de un 1,6%. Por tanto, veamos el desarrollo de este tema el próximo año.